Procedemos al unboxing con lo que hay. Bien, primero de todo, tijeritas. Bueno, sí, ya veis que cuesta $16.99 en el FNAC. Que me gustó saber que tiene discos en catalán y en euskera, por lo menos en el de Vigo. Ahora que no me quiero cargar el disco. Bien. Tenemos cartón prensado del durito, como las paletas de maquillaje. Esto es una pegatina. Bueno, me gusta que sea despecados, tachado, aprendizajes capitales. Muy bien. Por detrás, la lista de las canciones, tenemos todo esto. Muy bien. Procedemos a abrir. Es como un librito. Bien. Es que me encanta el arte que usan siempre. Por lo menos los sencillos, esos me gustan mucho. Siguiente página. A ver, dice. Quizás sigas a nosa música de Dayanos o apenas unos meses. Quizás este disco se xa tua irmá e acabase las tuas más de forma accidental. Xa, ay, perdido que mandé. Quizás escoites esta primera nota coa cella levantada e un oído prudente. Pois sabes que? Nada disso importa. Non sabemos que che puido traer até aquí e probablemente nunca os oibamos. Tampouco podemos prever o efecto que terá a nosa música en contacto contigo. Esa precisamente é a máxia de todo isto. O que sí podemos decirche é que esta é unha viaxe de preguntas, de cuestionar crenzas e presuntas culpas. Un camiño a través dos verbos ver, escoitar, equivocar, lembrar, recuperar, abrazar, empoderar. Unha ciclosénese explosiva da que nos mesmas saímos revisando falsas convincións e cheas de aprendizaxes, que non pecados, capitais. A treboada é o acogo entre medias o diluvio. Bueno, me flipa. O diluvio universal dá nome a unha suposta inundación mundial descrita en moitos textos das antigas culturas. Entre outros, falase dun xuicio contra a humanidade e a causa do seu exceso de pecado provocando o anegamento de toda a terra. O se sería algo así como un reset, un botón de reinicio, e nós, que somos galegas, de Choiva sabemos un pouquiño. Queremos encher as ondas sonoras dun diluvio da diversidade, de autoaceptación, de amor libre, de recuperación da tradición na modernidade. Bueno, brutal. Mira lo que cambio de color. Treboada. ¡Ah! Una señora en pelotingas. Me encanta. Bueno, estos querubines siempre me dio mucho miedo, pero bueno, son cosas mías. Treboada, sustantivo femenino. Ay, 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 como si fuera la rag. Me encanta. Choiva intensa de súbita que podía acompañar de venta dotada de ter poca duración. Mira, Real Academia Galega, ¿ves? De la raja. Muy bien. Mira, aquí está detrás de Arica. Aprendizaje capital número 1, soberbia. Mira. Cambiamos a soberbia por la actualidad, ¿eh? Mira, qué bien. O artificio, os filtros, o mundo impostado en xa redes sociais e os días. Aricar e arar a terra nunha forma moi superficial para quitar as ervas e despois de ventar. Quitar a facenda. Abrir paso ao máis. Ay, me encanta. Desidia. Ves, preguiza, autocuidado. Ay. Oír escoitar a noso corpo, aceptar o que nos di libres de toda culpa. Abrazar a preguiza como parte do autocuidado. Parar como xeito de seguir. Buah, buah, buah. Midas. Que sería avaricia, que cambiamos por xenerosidade. Cando o mellor fondo de inversión, a máxima rentidade do auténtico motor da nosa economía, está en cada un de nós. Compartir multiplica a riqueza. Bueno. Pano corado. Sería luxuria, pero cambiamos por amor libre. Algo tan lixeiro como o pano é capaz de romper cadeas. O pano de todas as cores capaz de vencer os suizos e os presuizos que aínda hoxe perduran ante o amor libre e diverso. Bueno, fantasía. Me encanta isto de encaje camariñas, Solora, sería patriarcado. Matriarcado, me encanta. As canteiras e as pandereteiras, as aboas, nais, foron pioneras na axuda mutua entre mulleres. Alzaron a voz mentres levaban o peso das decisións da casa e da familia. Auténticas matriarcas, das que hoxe recollemos o legado co obxectivo de darlle a volta a un pecado colectivo que leva demasiado tempo entre nós. Sejadoras, que sería hostilidad por empoderamento. Pedes no camiño que che din como debes ser, como debes comportarte, como pensar e que molde debes asustarte. As segadoras invítanos a coller o fuce e sejar. Deprendernos do que non suma, empoderarnos para crecer e brexar polo noso. Ai, me encanta esta ilustración. Mira, todos os singles. Todas as ilustracións de todos os singles. Ai,
Dios mío, me muero. A ver, no. ¿Qué sería? Ira, pasamos a aceptación. Cosa ira do sol, evapórase os charcos, iluminando todo de culpa e arrepentimento. A ver, está echado unha ira que forma parte das nosas emocións e un proceso que, como un ciclo de agua, me desta de forma de aceptación. Es que me gusta. Como es un libro. Huele a libro nuevo. ¿Esto qué es? ¿Un ciclo de los infiernos? Puede ser, no estoy muy puesta en iconografía católica. Figa. Que sería envexa, pasamos a autoestima. Ay, se nos fixeron un test antes, se nos da envexa a cada un de nós, seguramente o mundo entero daría positivo. Pasaría la comparación constante, existe un remedio natural, atende de ti primeiro. Valoramos a nos mesmos un diluvio de autoestima. Mira, eso sí que me gusta. Fame de oído. De odio, sí, de oído. Agura cambiamos por diversidades. Frente a los canos de belleza, a gordofobia, a fame de odio, que callan mil rayos de diversidade corporal. Normalizar o que é normal. A beleza de todos os corpos e o dereito a habitar neles en paz. Ai, de verdad que me emociono, eh. Que bonito todo. Terra. Que sería homoxeneidade e a cambiamos por particularidade. A globalidade empúranos a vestir igual, a falar igual, a facer as mesmas cousas, a borrar ou disimular o que en realidade nos fai especiales. Pasado o diluvio divisamos unha terra chea de particulares onde non hai fronteiras para quen é ou para quen ten unha cultura diferente. Vale. Esta ilustración siempre me gusta muchísimo. Acouvo, sustantivo masculino, estado de quien está tranquilo física o moralmente. Ay. Agradecementos. A ver, vamos a ver los agradecementos. Qué importante en non caminar soas, estar acompañadas de persoas que nos axudan a recoller as pedras do camiño e construir pontes con elas. Grazas infinitas a Alba, Juan, Samu, Manu, Abuela María, María José, Manolo, Iago, Jasper, o Jasper, non sei como se dirá, Diana, Soniña, a familia de Mente, Luisa, Laura, la prima, Xulia, Xoán, Óscar, María, Montes, Dania, Bego, Edel, Carme, Isabela, Sonia, Cele, Laura, Satela, Saleta, Tami, Lore, Isiña, Taume, Pablo, Ferradas, Iago Pico, Isaac, Andrés, Jordi, Berta, Mariana, Cara, Adri, Esqui, Quique, Fidel, Andrea, Mochim, Santa, Lucía, Muerdo, Raiden, Rosalén, Ismael, Ebea. Gracias por lembrarnos siempre de donde vimos para no perdernos nunca. Bueno. Qué guay. Qué guay. Bueno, el disco es importante. Ahora mismo no puedo poner ningún lado porque mi reproductor de CD se ha roto y no gira y mi ordenador no tiene lector de... O sea, lo monté yo y no tiene lector. Ay, Dios, qué hermoso. Lo que pasa es que esto de deslizar no me gusta porque tengo la impresión de que se raya. Pero qué hermoso. Qué bonito. Qué bonito, me gusta mucho. Y ya está. O sea, eso os digo, lo que más me gusta es esta foto. Es que mi madre no tenía gafas, y es que es verdad. No tenía gafas y dije, ay, mira, ¿qué tengo? A ver qué es. Y no tenía las gafas y me dijo, ¿qué? Parece la Rocío Jurado. Es que entre el filtro, así un poco Rocío Jurado. Y sí, la verdad, es que a mí personalmente, esto es personal, no me gusta. Estos peinados de lamido de vaca y pegados no me gustan, pero es personal. Y claro, con tanta filtro así de Rocío Jurado, pues no sé, tío. No sé, yo personalmente, ¿eh? Quizás aquí voy a poner una ilustración de esta siguiendo el estilo de todos los singles. Y luego ya adentro, a doble página o lo que sea, una foto de ellas o un par de ellas, ¿sabes? Porque dentro no hay ninguna foto de ellas. A ver, es mi opinión, ¿eh? Que cada uno saca el disco como le da la gana, obviamente. Pero bueno. Esto es todo. Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canciones con letra y dos instrumentales. Creo, porque aún no me dio tiempo a escuchar todo bien. Iba por el. ¿Cómo se llama? En el bus. He escuchado el disco de Spotify, pero como no tengo premium, me sale aleatorio y me está todo el rato sacando las mismas canciones. Es más, me ha salido dos veces seguidas la misma canción, la de Segadoras. Yo, en plan, bueno, el aleatorio está un poco escarallado, pero bueno. Es lo que hay. Hasta aquí el vídeo. Gracias por verme una vez más. Os quiero a todos.